Gregorio fundó el teatro en nombre de Grecia, pero de una Grecia pobre y desamparada, y en esa terca tarea andará su acento, que no hubo bala capaz de rozarle el alma. Yo sé que está en un lugar secreto de Mar del Plata. Con un diario fue más grande que Manolete. Atlánticas mariposas usó por capa. Quien dijo que Clavelito se fue, que sepa que nunca la oscuridad durmió en su solapa. Yo sé que está en un lugar secreto de Mar del Plata. Viento, hija, te dejo viento para tu vela y el amor que aprendí de estos caballeros, gente que vivirá mucho después que yo en un lugar secreto de Mar del Plata. En un lugar secreto de Mar del Plata. No, cuando yo corrí con Cantarena fue en el 69, me parece. 69, ahí puede ser. 69, sí. Sí. Vale, por aquí. Pero nosotros ahí corrimos la americana con Rafaldi. Ajá, corrimos la americana de. Se llamaba de las Naciones, Copa. Ajá. De las Naciones. Ajá. Que hoy es mundial, hoy el que gana esa carrera es campeón mundial. Ah, bien. Y nosotros le ganamos a todos los italianos, a todos. Sí, había sido una carrera. Una carrera de rosca y rosca, fue tremenda. Sí, fue hermoso. Que corrimos frente al Hotel Hermitage, que se llamaba Campeonato de Ruta. Nosotros habíamos corrido anteriormente, cuando Ibarburen sale campeón del mundo en Bélgica. A mí me ganó Günter Trau, un alemán que fue preparador físico de Niki Lauda, de Mario Andretti, era un tipo, campeón mundial de esquí, de patín de hielo, era un fenómeno. Y me ganó en Bélgica. Tenía unas piernas, era alto, yo me sacaba una cabeza y media. Y yo no lo podía seguir a rueda porque él me pegaba con los tacos, me pegaba acá, en la canilla, que me dejaba la marca, entonces no me le podía pegar. Ajá. Como tenía pierna larga, y bueno, me ganó, me eliminó, y le dije, bueno, Mar del Plata te voy a ganar. Ajá. Y bueno, en Mar del Plata tuve la suerte que, bueno, le ganamos. Que yo gané en Mar del Plata gané los 1000 metros por eliminación, que es una carrera que son horas corriendo, porque se van eliminando, van quedando, por ejemplo, los 8 o 10 mejores tiempos, después van quedando, o sea, todos los ganadores con los mejores tiempos. También de los perdedores, el mejor tiempo que haga el perdedor que puede enganchar. Y se van enganchando 8, 7, 6, 5, de no terminar. Hay que ir eliminándose. Y bueno, esa la gané. Que fuimos a la final con Luis Rafaldi. Y le gané a él. Y después perdí los 5.000 metros que me gana él. Que me ganó bien, pero yo en la curva me empujaron y quedé como cuando levanté la vista, Luisito lo tenía como 10 metros adelante. Y lo venía alcanzando, pero me ganó bien.
Primero de noviembre de 1944. 44. Voy a cumplir 80 años. Mira, está pago. Está todo roto. No, mira. Levanta la carrocería y se ve el modelo. Sí. Levanta la carrocería. Tengo cuatro prótesis, las dos rodillas, las dos caderas. Tengo un deporte. 32 operaciones. De costura, un día se me ocurrió ponerme a medir las costuras que tenía, tengo 1,14 m. 1,14 m. Pero bueno, hice lo que me gustó y lo volvería a hacer de nuevo. Y lo hiciste muy bien, por suerte. ¿Y naciste en Mar del Plata? Nací en Mar del Plata. Yo en realidad tenía que haber sido ciclista, porque los primeros pasos en deporte los hice en bicicleta. Había corrido de chicos, ¿no? 4 carreras. Había ganado 3 y segundo en una. Y en el barrio patinaban, estaban Giordani, Fittipaldi, Narciandi, Chelo, bueno, había un montón de corredores, Castro y Barguren. Y yo empecé a verlos correr. Un día voy de mi tía Regina, y mi primo Oscar tenía un par de patines extensibles. Y bueno, me llevaba a mi mamá y yo a ver a mi tía. Y un día veo unos patines extensibles. Le digo, tía, le digo, ¿de quién son estos patines? Y dice, son de Oscar. ¿No me los prestás? Sí, ponételo. Bueno, me los puse, empecé ir y venir con el patín de correíta. Y bueno, empecé a andar con eso y llega mi tío del trabajo y me dice, ¿te gusta? Y dice, llévatelo si Oscar no los usa. Bueno, me lo llevé y empecé a patinar con eso. Y 2x3 se me desabrochaba la correa y voy a parar al diablo. Y bueno, empecé a correr con los extensibles. Corríamos en una calle, por ejemplo, en Dorrego, desde Maipú a Ayacucho. Ponían un tambor en la esquina, doblábamos. Yo me agarraba el tambor para doblar porque ni sabía, patinaba, pero... Bueno, y me entusiasmé y mi viejo me compró un par de patines. Los hockey Broadway, que eran unos patines, eran para andar, pero no como para carrera, y bueno, empecé con esos, y empecé en categoría infantiles. Lo que pasa es que yo cumplía los 10 años dentro del año, yo no tenía que cumplirlos, yo tenía que correr los 9, tenía que estar, pero como no andaba ni para atrás, me dejaron correr. Claro. Mal hecho. Mal hecho. Porque. Claro, me dejaron correr, pero entraba atrás de todo. Bueno, cuando mi viejo me compró los patines, empecé a mejorar. Entraba quinto, cuarto, tercero, segundo, y un día gané. Cuando gané, me echaron. Me hicieron pasar a otra categoría. Claro. Empecé a bromar a los que ya estaban adelante. Bueno, y empecé a correr en menores. Claro, eran todos más grandes que yo. Yo entraba con 10 años. Los otros tenían hasta los 13 o 14 años, eran menores. Y bueno, todos grandes. Así que también empecé tragando tierra atrás de todo. Y bueno, y seguí. Yo no me importaba perder, porque sabía que aprendía perdiendo. Y bueno, le metí, y pasó lo mismo. Pasaron 1 o 2 años, empecé a mejorar, me empecé a entreverar ahí entre los 7, 8 primeros, después quinto, cuarto, así, ta, hasta que un día gané, salté el umbral, que es lo que tiene que pasar. No hay que, solo llega el momento y las condiciones, cuando se dan los tiempos, pasa el umbral ese. Cuando gana una carrera se da cuenta de que uno les puede ganar. Y bueno, y a partir de ahí ya uno se incentiva y empecé a ganar. Entraba primero, por ahí entraba segundo, pero siempre estaba adelante. Ya de ahí para adelante empecé a andar, pasé a otras categorías y enseguida avancé. Y después se corría, aparecía en cadetes. También eran todos más grandes, pero ya... Pasábamos a cadete junto con algunos de los que estaban corriendo en esa categoría. Y bueno, también ahí empecé a ganar hasta que pasé en mayores y corríamos a veces cadetes y mayores juntos, como
hemos corrido la Otamendi Dionisia Mar del Plata en ese momento, por el 88, y yo corría en una categoría en cadetes y llegué segundo, ganó Ibarbure. Y en otras ganaba Norciandi, ¿no? ¿Tus papás eran italianos? No, no, mi papá es argentino. También. No, los abuelos italianos. Ah, mira. O sea, ¿y marplatense también tu papá? Sí, sí. Ah, mi mamá. Encima flor de historia de Marplatense. Sí, sí, mi papá y mi mamá. ¿Dónde vivías? ¿Dónde era? Yo vivía en 20 de septiembre y Chacabuco. Ah, bien, bien. Ahí no, y normalmente corrían sobre la calle Dorrego, Ayacucho, Guido y Maipú. Estaba el. Ahí corrían en la calle. Sí. Y estaba el. El vivero. El vivero. El vivero municipal, sí, vivero, sí. Municipal. Las dos manzanas, o sea, 14 de julio dividía la plaza para el lado de 20 de septiembre y para de 14 de julio a Dorrego había dos manzanas que eran el vivero municipal. Mirá. En esa época. Ahí corría. Así que mira que. ¿Y tus papás qué hacían? Mi papá estaba en la empresa constructora con mis tíos, es que ya hermanos. Ah, en los 70. Y nosotros acá en Mar del Plata en un momento fuimos fuimos los mejores del país, teníamos un equipo que era casi imbatible, pues teníamos buenos corredores, estaba Narciandi, estaba en la época que íbamos Ibarguren, Piperno, Subiré, Reinaldo Vega, Rafaldi, bueno, una cantidad enorme, Balmaceda, un montón de corredores, había buenos corredores, y algunos que no nombro, que eran muy buenos corredores también. ¿Y qué había? ¿Alguna preparación física especial? Yo de preparador físico lo tuve Héctor Di Pilato. Ah, el nene. El nene Di Pilato, en realidad fue el que me hizo volver a correr porque yo tuve un accidente. A mí me llevó por delante un auto. ¿Corriendo o? Entrenando. A mí me llevó por delante, yo salí campeón mundial en el 66, en el 67, entrenando en la Avenida Independencia. De Libertad a Ayacucho, íbamos ida y vuelta, íbamos por una mano y veníamos por la otra. Estábamos entrenando para un campeonato argentino en Rosario y yo doblé, salí de la fila, porque quien fue mi esposa, que después falleció, ¿no? Había bajado el colectivo y yo salí para acompañar a una cuadra y decirle que iba a volver, que iba a ir a la casa después. Y resulta que yo doblé y venía despacio junto con Piperno, que había parado también, y nos cruzábamos así los corredores. Entonces le digo a Piperno, esto no nos alcanza más, vamos a doblar, vamos a hacer una U, y no miré. Cuando hice la U venía un FIA 1500, me agarró al medio, me rompió tibia y peroné, rodilla, de todo. Me rompió todo. Eso en el 60 y... 67. Siete. Me rompió todo, o sea, casi me tienen que amputar la pierna acá. Rotura, tibia y peroné, bueno, rodilla, brazo, estaba hecho pedazo. Y bueno, a raíz de eso se hizo el patinódromo, a raíz de ese accidente. Claro, eso te iba a decir. Bueno, y tuve 9 meses enyesado. En ese momento todavía no se hacían poner placa y eso. A mí me hicieron injerto de hueso. Me sacaron hueso de otro lado y me hicieron un injerto de hueso. Y bueno, los médicos se reunieron con mis viejos y dijeron que yo no iba a poder correr más, que la situación a mí me había quedado 2 centímetros la pierna más corta. Claro. Yo dije, voy a volver a correr. No, ¿qué vas a correr? No, voy a volver a correr. ¿Qué edad tenías ahí? ¿67? 20. Yo nací en el 44. 23 años. Qué bueno. Bueno, la cuestión es que yo lo conocí a Héctor Di Pilato y me viene a ver. El único hincha de Chacarita que conocí en mi vida. Me dice el nene, porque él. Cuando él estaba como preparador o como... Él lo trataba de usted. Me dice, ¿usted quiere volver a correr? Sí. ¿Va a hacer lo que yo le digo? Serio. Sí.
¿Pero lo va a hacer? Sí. Bueno, entonces usted va a volver a correr. La cuestión es que empezamos, cuando ya me sacaron todo el yeso y todo, ¿no? Yo tenía la pierna así dura, era un garrote. Ni siquiera hacía esto. Claro. Bueno, dice, vamos a ir a la playa a correr en la arena. Y me llevaba donde, en la parte donde está Alfonsina, que hacía así la arena. Se hacía un barranco. Me llevaba a correr ahí y me caía. Me hacía correr por el borde, me caía. Usted corra, levántese y siga. Y así hacíamos. Llegamos acá a mi casa, a 20 de septiembre, donde vivía. Me sentaba arriba de una mesa, me agarraba la pierna y me daba. ¿Qué? La pierna hacía esto, ¿no? Y me decía, después de ya de un periodo de entrenamiento y de recuperación, ¿se da cuenta que la dobla toda? Yo miraba, la pierna hacía así. ¿La dobla o no la dobla? Sí, 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 la dobla toda así. ¿Qué le iba a decir? Y así, y me llegó así. Bueno, la cuestión es que venía al mediodía, antes del mediodía a las 11 íbamos a la playa, venía, yo después empecé a trabajar, ¿no? Yo trabajaba en carpintería. A las 6 de la tarde, no, a las 6 de la tarde me llevaba a patinar en 14 de julio desde Chacabuco a Libertad. ¿Qué? Patinaba, patinaba con una patadura. Sí. Y de ahí dejaba de patinar y me iba a la pileta cubierta, que fui todos los días del año. Me abrían los domingos la pileta para que yo vaya a recuperarme. Y me iba recuperando. Y aprovechaban los nadadores de aguas abiertas. Iba muchos a nadar ahí. Ajá. Iba Bernatene, iban varios corredores. Bueno, todos los días del año. Con el clima que haya, yo iba. Y bueno, y después tuvimos que ir a correr a Italia, a la selección. Y la verdad que cuando digo, bueno, voy a tratar de clasificarme, me clasifiqué, pero fui rengo. O sea, me faltaban 2 centímetros de pierna. Así que bueno, fui a correr, pero me sirvió todo de... En realidad me sirvió de experiencia, porque uno si bien no gana, pero ve cómo se corre y se aprende. Y yo siempre digo, no hace falta ganar para aprender. Se aprende más perdiendo que ganando, por lo menos yo lo veo así. Y bueno, fuimos a Italia, no anduve, vinimos acá, bueno, seguí tratando de recuperarme. Porque desgraciadamente en esta fecha me tengo que cuidar, porque tuve accidentes 2, 3, 4 y 5 de octubre de distinto año. No, te puedo creer. No, por Dios, no se puede creer. Y para el Mundial, por ejemplo, del 76, el problema nuestro era en los campeonatos que no teníamos las ruedas adecuadas. Venían los extranjeros, venían con todo lo nuevo, nosotros no teníamos nada. Todo a pulmón, todo a pulmón, se conseguían las ruedas. En un momento, Alberto Esquella, que era tío mío, él hizo hacer las ruedas de madera, se corríamos con ruedas de madera que se habían traído de Italia, cuando había de Barbuni, corrían con ruedas de madera. Y nosotros las ruedas de madera no las teníamos, así que teníamos que, en el industrial nos llegaron a hacer las ruedas. Con la madera de los árboles de la calle, plátano, esa madera es parecida al haya. Ajá. Y los europeos venían con maderas de haya. Bueno, la cuestión que empezamos a tener las ruedas, después se empezaron a pedir, costaban un montón de guita, se empezaron a pedir a Italia, Inglaterra, y empezamos a conseguir ruedas de madera y más o menos estábamos al tanto. ¿Y eso cuánto carrera dura una...? Puede durar más de una carrera. En la calle no, en la calle una carrera, porque empezamos a correr en la calle con ruedas de madera. Después se trajeron las ruedas Udore y Polar alemanas de nylon. Y después en calle, ¿eh? Sí. Y después también ya en la pista, cuando se hizo el patinódromo, era todo rueda de madera. Cuando se corre el primer mundial,
en pista en el 69, no teníamos la rueda de madera. Yo tenía 4 ruedas y 4 de nylon. Era una locura correr con 4 de madera y 4. Y yo corría el mundial así, y en 3 segundos. Qué barro. En 3 segundos. Y bueno, después se empezó a trabajar, se consiguieron los patines también, los patines Star. Y bueno, fuimos progresando. Así que, bueno, después vinieron para el año 75. Me había agarrado, el 4 de octubre me había agarrado los dedos con la máquina de cortar pasto. Traje la máquina así, levantada, y yo me agarró levantando el pie así, me agarró los 5 dedos del pie. Bueno, estuve no sé cuánto tiempo para que me cure, me operaron. Bueno, me había pasado los dedos, esto 3 veces la cuchilla así, este me lo rompí todo, el chiquito me lo rompió todo. Y bueno, yo quedaba fuera, el mundial se hacía en mayo. Y yo quería correr el mundial. Pero yo noté que me curaban, porque me operaron en el Instituto de Fractura, ahí en la calle Independencia, y 25 de mayo. Y después, la 25 de mayo, me operaron ahí también. Yo veía que pasaban los días y los meses y los días. Y yo veía que me demoraba. Le decía, doctor, no puedo empezar a patinar despacito. No. Y en mayo corríamos el mundial, pero hay que entrenarse. No es cuestión de había que clasificarse. Había una selección que era un filtro, no era tan fácil. Todos querían correr el mundial. Bueno, la cuestión es que pasaba el tiempo, llegamos a diciembre, llegamos a enero, y le digo al médico, doctor, ¿no puedo empezar? No. Lo que pasa es que a mí me parece que el médico, con el médico del patín, querían medio dejarme afuera, ¿no? Como todo, había otro bando que era así. Bueno, me acuerdo que... Lo que quieras que corte, me avisaste. No. Me empecé a entrenar sin que nadie sepa. Me iba al costado del Parque Camé, de noche, solo. Me entrenaba, me venía. Sin decirle al médico. Cuando... me autoriza, yo ya estaba. Entonces voy y pido autorización para ver si me podía entrenar con la preselección. Si andaba bien, intervenía, y si andaba, que me den la posibilidad. Claro. Bueno, la cuestión que cuando fui, me empezaron, claro, yo era ganador y todos le quieren ganar al ganador, y es lo lógico, yo haría lo mismo, el que me gana le quisiera ganar siempre. Y bueno, todos estaban, bueno, la cuestión que había algunos, dale, campeoncito, lisiado, este, el otro. Bueno, yo caliente, bueno, se armaba un gran lío por contestar mal e insultar, malas palabras, bueno, querían dejarme afuera también. Bueno, la cuestión es que le dije, dentro de 17 días, ¿se ve bien? Sí. Dentro de 17 días, bueno, los voy a pasar por arriba, de caliente que estaba. Bueno, era para el mundial de 75. 75, sí. Bueno, la cuestión es que... Ahí se fue también, sí. Vamos, a los 17 días iba a ser una preselección, se iban a hacer 12 carreras. Gané 11 y perdí una entre séptimo y uno que no voy a dar el nombre, que me dijo que me cargaba, ¿no? Dale, campeoncito, vos no me vas a ganar nunca, te vas a retirar y no me vas a ganar nunca. Yo entre séptimo y el octavo, no me ganó. Bueno, la cuestión es que... No sé, te lo digo yo, pero bueno. La cuestión es que clasifiqué
Y bueno, después salí segundo en los 5.000 metros y... No, en los... Segundo en los... 300 metros, no, 500 metros. Y primero en los 20.000. Y después se suspendió porque el mal tiempo. Pues hacía frío, llovía, todo. Y como los italianos eran los que manejaban todo el circo, los dirigentes máximos eran italianos, hicieron por todos los medios de que se suspenda definitivamente. Porque andaban mejor ustedes. Andábamos bien, estábamos para ganar más carreras. Yo creo que en una carrera más hubiese podido ganar porque estaba muy bien, muy, muy bien. Yo los 20.000 metros los gané con picardía. Los gané con picardía porque los italianos doblaban todo en redondo el peralte. Y yo decía, si yo les corto acá, les gano. Ellos hacen así, pero si yo me descuelgo directamente del peralte, saliendo fuerte, les tengo que ganar porque yo soy ligero. Pero ¿qué iba a pasar? Yo sabía que si me descolgaba se me iba a cruzar un italiano para anularme. Y veníamos con Piperno y Piperno se larga. Y se le cruza un italiano y se agarra de Marotta, que era otro italiano. Sí. Y yo lo agarro a Piperno porque se nos caemos todos. Claro. Lo acomodo un poco, me hago al costado, agarro derecho contra la baranda del peralte. Sí. Y agarro todo el peralte por arriba y salgo a fondo y doblo todo el peralte por arriba. Yo tenía una velocidad tremenda y bueno, llegué con una diferencia importante. Llegó Carlos Lugé a segundo cuando yo estaba en la mitad del peralte, él llegaba. Así que, y bueno, y después se suspendió, lamentablemente. ¿Esas técnicas las entrenaba? ¿Había algún entrenador, técnico? No, no, teníamos entrenador, pero yo tenía mi estrategia. Claro. Yo sacaba, siempre hice mis propias estrategias. Claro. Yo era un corredor que tenía mucha velocidad. Yo nunca iba por el medio de la pista, siempre iba contra la baranda. Porque contra la baranda yo tenía que mirar este lado, mi izquierda tenía que mirar. Claro. Yo sabía que por acá no me podían pasar. Si alguno se descolgaba, yo lo único que hacía era pegarme atrás, picar rápido, pegarme atrás y nunca andar atrás. Siempre estar entre los dos primeros. Cosa de ponerme pegado. Porque a mí me hacían, ellos también tenían estrategias. Ellos, por ejemplo, decían, vamos a salirle uno y que Scafati salga a buscar. Y vamos a, cuando agarra, salimos otro y que salga a buscar. Lo que ocurría era que el que salía del equipo contrario salía, pero se despegaba el grupo. Yo me le pegaba, por ahí sacábamos 6-7 metros. Los que tenían que ir a buscar se tenían que exigir como el que iba primero. Ajá. Y yo iba chupado. Entonces, cuando me alcanzaban y seguían, yo lo que hacía era cambiarme de corredor. Ajá. Y cuando yo los tenía a mi distancia, les picaba y les ganaba. Tu velocidad aprovechaba. Yo tenía mi velocidad y sabía de dónde podía picar y sabía de dónde podía ganar. Y en esas épocas, me imagino que habrás tenido cualquier cantidad de ofertas de lo profesional, que acá nada, acá... No, nunca. Lo único que a mí me dijeron, los brasileros, si vos fueses de Brasil, hoy serías un patrimonio de Brasil, sí, por ser campeón del mundo. Y me dijeron también, si vos hubieses sido de una provincia de San Juan, de Neuquén, de algún lugar de eso, hoy estabas hecho un rey. Sí. Y hoy el patín en Mar del Plata, yo no estoy yendo ni a las carreras, ¿no? Pero de que el patín en línea está Cubada, que es un gran corredor, hay algunas chicas que andan bien, pero ya no hay 10, 15 corredores que eran de cabeza como estábamos en la época mía. Yo, sin desmerecer el patín de línea, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaba más el patín que corríamos nosotros. Y para mí era más vistoso, porque el pelotón se juntaba, se estiraba, se largaba del peralte. Había variantes, había distintas variantes de carrera. Ahora es más robotizado, todo... gana el más fuerte.
el más fuerte, no hay tanta estrategia de carrera. Gana, para mí gana el más fuerte. Bien. Yo lo voy a ver y ¿Vos pasaste al patín en línea? No, yo no pasé. Directamente pero para mí es más vistoso el patín. Ahora el patín en línea es más ligero. El corredor, bueno, hay una indumentaria que es todo, el corredor tiene una estética enorme, ¿no es cierto? Toda la ropa bien pegada al cuerpo, todo bien para penetrar bien el aire, el viento, ¿no? La verdad que son aerodinámicos, pero la vista del patinador es linda verlo así también. Pero sí, bueno, es mucho más ligero, mucho más ligero. Tiene un muy poquito punto de apoyo con relación a las ruedas, a 8 ruedas de las que llevábamos nosotros. Lo que apoya es una cosita así. Claro. Donde agarran velocidad, ahora están usando, por ejemplo, en ruta, tres ruedas de 120 milímetros, son 12 centímetros. Si andan, llegan a andar a los 70 kilómetros, andan a la altura de los corredores de bicicleta. Qué barro. Cuando agarran velocidad son un avión. Pues que las velocidades de ustedes, cuando tú ya particularmente. No, y nosotros habíamos llegado a 50 kilómetros. El corredor ahora tiene una pista, tiene lentes espejados, todo. Pero bueno, la tecnología avanzó, largo. Bueno, pero me parece bárbaro. Yo lo único que digo es por qué. Bueno, todo es por negocio. Sí. Todo es por negocio. El patín en línea reditúa más plata a empresas, todo lo que sea. Porque tendría que haber habido un campeonato paralelo de patín en línea y patín el convencional, como esto que tengo acá. ¿No es cierto? Y el hockey hay hockey de rueda y hockey de línea. Yo lo que no sé cómo está hecho, porque ya el patín tendría que estar en las Olimpiadas y no está. Está el skate. Si llega hasta el patín, desaparecemos del mapa. Claro. En las Olimpiadas, porque ya las grandes potencias ya pondrían los ojos, sí, que ya lo ponen, ¿no? Porque hay países que uno ve Francia, Italia, Colombia. A los colombianos no le ganábamos en todos lados. Sí. Yo cuando fui a correr en Uruguay al equipo colombiano, yo gané 6 títulos sudamericanos. Sí. Entraron ellos tras mío. Y me habían denunciado que me había dopado. Nunca tomé nada, porque el deportista que se droga para correr, hoy aparece y mañana desapareció. Ajá. Es así. Que me acuerdo que en Uruguay los desafié, les digo, mañana mismo o esta noche mismo los desafío a los, yo solo en el equipo les corro a los 6 de ustedes. Y después y nos hicimos el control antidoping. ¿Ah? Y con frasco testigo y todo. Los colombianos se fueron a hablar, no sé, le dieron a los que, porque los que nos hicieron el control antidoping eran de los caballos. ¿Ah? Y los colombianos parece que habían arreglado con ellos. Y resulta que después sale en el diario Clarín, sale deportista argentino drogado. Por un cable de que vino de Colombia, sin averiguar, ponen. Bueno, la cuestión es que yo con 23 años siempre estuve arriba, de cabeza siempre. No podés estar 23 años. No. Después ya venía en equipo a los campeonatos, vinieron corredores de Colombia que andaban bien, pero nosotros les ganábamos. Sí. En Chile les ganábamos, acá les ganábamos, en Uruguay les ganábamos. Y les ganábamos bien, no era que se ganábamos. Por eso siempre hubo un reconocimiento poco, me parece, hacia no te sé yo. Pero bueno. Yo hice lo que me gustó, ahora es historia lo que hice, y bueno, ¿qué me quiere reconocer que para el mundo? Yo hice lo que me gustó. Y cuando vas así a ver patín, ¿alguno de los chicos te reconoce? ¿Sabe? No, ¿algún profesor dice, mira, ese está ahí? Alguno por ahí sí. Ah. Pero los chicos nuevos y eso no. Pero eso nace de profesor. Pero sí, hay algunos que sí. Porque es importante eso. Es importante.
Yo digo a los chicos, por ejemplo, los chiquitos que empiezan, un día fui a ver un campeonato de clubes y veía a un hombre que le decía al nene, dale, dale, le insultaba al nene, era chiquito, que estaba corriendo. Yo estaba sentado en la tribuna, a mí no me conocía, estaba con otro. Y el tipo, cuando viene el nene, lo insultó por esto, bueno, le quedó, dígame, le digo, ¿por qué no insulta al nene? Le digo, ¿qué sabe un de patín? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Ni siquiera profesores. No, pero yo ni me di a conocer. Sí. ¿Y usted qué me va a venir a decir a mí? Le digo, porque usted no sabe. Le digo, el nene tiene que tomarlo como un juego. El nene tiene que tomarlo como un juego. Va a ir progresando y va a ir avanzando si se le dan las condiciones. Va a ir avanzando y va a llegar y va a pasar el umbral. Y de ahí va a empezar a crecer. Y el tipo se me enojó, qué sé yo, bueno, casi termino peleando. Bueno, y después me quedé cerrado. Era un corrompo, ¿no? Sí, recontra. Yo no era, pero en las carreras, por eso se llega, ¿eh? En las carreras no era sucio, ¿eh? No. Las carreras yo las ganaba ni, vea. Pero no me gustaba que me la hagan. El que me la hacía, ahí, corrí en Buenos Aires, me acuerdo, una carrera en Buenos Aires, un campeonato argentino, tenía tres corredores de capital y dos se me ponían al costado y otro atrás mío, ¿no? Y me molestaban. Dale, cambiosito, dale. Me pongo, le mato un poquito de velocidad, los pongo en fila, con el punto de con el pie, cuando veo el punto de apoyo de uno, me pego en el patín, se clavaron de jeta los tres. Bueno, que yo no necesitaba hacer eso, pero bueno. Y me acuerdo que había uno que estaba toca la campana y yo quedé adelante, ¿no? Y venía, se levantaron y los venían más lejos los otros tres que había indicado. Ya lo estaba alcanzando el pelotón. Y toca la campana, doy la vuelta, vengo por la recta opuesta y cuando voy a tomar la curva, uno con un martillo me amenazaba. ¿No? ¿De afuera? Sí, era en la calle, era en el circuito de al costado del autódromo, en la Avenida La Plata. Y salgo haciendo trapillo, que era ligerísimo, y con el martillo así le pegué una patada en la costilla, tres costillas le rompí. Oh, voló con martillo y todo, gané. Pero después se armó un despiore terrible. A los chicos hay que entrenarlos, hacerlos jugar, hacerlos que se vayan tomando confianza. Y enseñarles a correr, pero no exigirle. Hay que enseñarle y hay que enseñarle a perder. El corredor, todo deportista, tiene que aprender. Si pierde, va a aprender a ganar. El que pierde, va a aprender a ganar. Si gana, no va a aprender a perder. Perfecto. Es la realidad. Si empieza ganando, no va a aprender a perder. Va a ser mal perdedor. En cambio, si pierde, va a ser buen ganador. Bien. ¿Qué pasó con la dirigencia del patín de Mar del Plata que no siguió? Y desaparecieron las cabezas principales que fallecieron porque fueron personas grandes y bueno, y después ya no. Y nadie siguió. No, siguieron, pero. Siguieron a los tumbos, quisieron mejorar, pero ya no. No, ahora ni sé cómo está en la asociación de patín. Porque antes la federación, después hizo asociación de patín. Y Neuquén pasó a ser más poder. Neuquén tiene muy buenos corredores, San Juan tiene corredores buenos. Ahora hay corredores en todo el país, hay patinódromos en todos lados. Claro. Hay patinódromos hasta Jujuy. ¿Quién iba a pensar que Jujuy iba a haber un patinódromo? Cierto. En Neuquén hay varios patinódromos. Y acá el patinódromo nuestro no... Algún día lo van a techar. Algún día lo van a techar. El día que lo techen lo perdemos como claro. Patinódromo. Porque lo van a usar para otros deportes. Claro. Si acá no se ponen. Lo que pasa es que la situación que estamos viviendo económicamente, hoy la mantener un par de patines cuesta mucha plata. Hoy armar de patines a un corredor
las ruedas cuestan muchísimo. Me contaban que están hasta $200 un juego de ruedas. Y corren rutas y un juego de ruedas sirve para una vez. Claro. Con el abrasivo de los asfaltos. Y ahora los patineadores, así que tuvieran a tu nivel, ponerle, ahora ganan bien. Ahora o no. Y tienen, los corredores, algunos tienen sponsor. Tienen sponsor. Los que corren afuera están todos bien. Claro. Sí, a mí me hubiese gustado estar hoy con estos patines y entrenarlo y hacer todo lo que hacía. Hoy estaba viendo, hay un espejo, hay un coso, una cinta sopretal enganchado, y uno va patinando sobre una alfombra que va corriendo. Y va patinando, está y se va mirando en el espejo las posiciones, la forma de cómo correr, cómo bracear, cómo hacer el paso, y se puede ir corrigiendo. Y después hacen también en alfombras, sin patines, hacen los pasos resbalando. Eso lo vi, lo cuento porque lo vi. Ahí era una tecnología bárbara. El patín convencional, las ruedas, ¿cuánto? No pueden valer igual que las que duran mucho más que las que usan los corredores. Entonces, son negocios, los patines son los chasis de aluminio, o sea, los rematres, las botas son de fibra de carbono. Entonces, es un negocio. Son hechas a medida. ¿Y vos por qué nunca quisiste, o estuviste un poquito de dirigente, pero no? No, yo estuve como entrenador. ¿Entrenador? Estuve. ¿Y dirigente? No. Yo estaba dirigente y se llamaba un despiole porque... Rafaeli tampoco estuvo. No, Luisito tampoco estuvo, ¿no? Él falleció hace poco. Sí, falleció. ¿No? Luisito, sí. La verdad, para mí Luisito fue el rival más grande que tuve. Porque era bravo. Era bravo, aparte tenía su estrategia, lo provocaba a uno para hacerlo calentar. Es bueno tener un rival así. Qué buena. Haber tenido con Luis, haber sido rivales todos. Yo hoy agradezco, tengo todo esto por todos los corredores que estuvieron, porque todos, de alguna manera, me hicieron superar. Amaro Luisita fue un luchador por los derechos humanos. Sí. Yo corrí en Quilmes, corrí en Huracán, corrí en Mitre, en Kimberley y en Unión. En esos clubes corrí. Pero era todo a pulmón. Los chicos, en realidad, las chicas y los chicos, deben probar distintos deportes a ver cuál es el que realmente les gusta. Sí. No hay, yo tengo mis hijos, ninguno corre. Sí. Pero jugaba muy bien al fútbol. Tampoco los obligué a jugar, a correr. ¿Ellos tienen que hacer? No. Ellos tienen que hacer lo que a ellos les gusta, y no lo que me gustó a mí. Claro. Porque hay muchos padres que quieren que los hijos hagan lo que hizo el padre. Por el padre, no es por los hijos. Porque yo tengo amigos que lo hacen. No es así. También algunos chicos salen y todo, pero son... Y son exigidos, sí. A veces hay chicos que después dejan. No, yo conocí corredor de patín, mi hijo corrió y después dejó. Claro. El más chico. No. Yo veo que hay corredores que han empezado y después han dejado y han hecho otro deporte porque no les gustó. O sea, no era lo que ellos querían. No. El coso tiene que ser, sí. Cada uno tiene que hacer lo que le guste, no obligado por los padres a hacer lo que ellos hicieron. Reinaldo Vega, en el Deportivo Norte había una pista, había un patio grande, y en ese momento yo estaba encargado de alquiler de patines, estaba empleado de Deportivo, y alquilábamos patines, y ahí se hicieron unas carreritas ahí adentro, y de ahí arrancó Nora, y me gustaría correr. Y bueno, mira, Nora, andá al patinódromo y ve a ver cómo hay que hacer, y te federás. Y después se federó Deportivo Norte y bueno, después se corrieron para otro club. ¿Y con Claudia Rodríguez? Claudia Rodríguez, lo mismo. ¿Está bien?
Pero todas las viste de purreta, ¿sabes? Sí, de chiquita, sí, ya de piba. Sí, también son grandes glorias de Mar del Plata. Y... Sí, hubo, en mujeres hubo buenas corredoras, muy buenas corredoras. Bueno. Es la primera copa que gané. A ver. En ciclismo. En ciclismo. Esa copa, en Pompeya. Todas estas, o sea, todas estas copitas son de cuando empecé. Claro. Cuando era... Después, bueno, fui... Pero estas son de mundiales, todas estas de abajo son de los mundiales. ¿El Lobo de Mar? Ese fue... No, el primer Lobo de Mar fue... A ver dónde está. El primero que se hizo, que lo hizo... Acá está, este. Este es el primer Lobo de Mar que se hizo. Mira. Antes era así la entrega del Lobo. Ajá. Después cambió. Pero este fue la primera vez que dieron los Lobos de Mar. Era... Que lo hizo un artista, Y la de los mundiales, que la medalla, las medallas de mundiales son esas, todas esas que están ahí. Antes daban las tres de atrás, que eran chiquitas, no eran nada que ver como esta. Claro. ¿Y ahí con quiénes estás? Ahí. Ahí estoy con tres amigos de toda la vida. Ah. Y bueno, todas estas son cosas que... Te guardo, mira, la maquinita. Sí, de la maquinita tengo varias. Claro. ¿Cómo no tener? Estos patines eran de los de antes. Ah, mirá, claro. Con rulemanes. Ruedas de lata eran esas ruedas. Y estos son los patines. ¿Alguno en particular es el de... ¿De mundiales? Sí. De mundiales este y este. Bueno, en realidad en los mundiales los usé todo. Pero cambiamos las ruedas andando. Qué barro. El patín tiene un gatillo. Ajá. Tiene un gatillo acá. Tiene un gatillo. Que... Ah, no, este no. Este no, este es del primer mundial, es este. Sí, sí. A ver, este. No, este vamos a ver. Este patín, cuando corríamos con las ruedas de madera, pero tan duro esto ahora. Sí, puede ser. Se tiene un gatillo, se saca la rueda, ajá, la tiramos, sacamos de acá atrás una rueda y ya está. La sacamos de acá, levantamos el pie, ta, ta. ¿Eh? Y mientras iban a 40 kilómetros por hora. Sí, sí. Qué lindo. Sí, yo cuando... Estas son ruedas... Esta rueda me las había regalado Cantarella. Ah, esa rueda. ¿Se hicieron amigos después del mundial? Sí, ¿vale? Sí, sí, imagino. Para mí fue el más grande corredor de velocidad que hubo. No, las gambas que tenía ese muchacho ahí, estaban los dos, me acuerdo. No, fue el más grande para mí, en velocidad, el más grande de todos. Ah. Sí, y qué bueno que se qué buenas esas rivalidades de la pista que se transforman en amistades. Pues afuera éramos. Pudiste ir a verlo. Este patín tiene las ruedas neozelandesas. Este también, este es uno de los mundialistas. Ah, esta es la rueda, van atada para que no se partan. Mira. ¿Y nunca más se hicieron con el bananero? Calcular que con estas ruedas corrían, ahora son de 12 centímetros. Pero con el movimiento con esta rueda era una velocidad enorme. Qué lindo. Tan caro. A mí me... Este es mundialista, este corrió. Oh, mira. Se usaban esas ruedas también. No, tengo cosas que de patín. Hacer una... Y acá hay entre medallas, plaquita y todo, y como mi trofeo, ¿eh? Sí. No ganaste nada vos. A eso sí, ¿eh? No había
no había día de lluvia, de lo que sea, para entrenarme. No había un día. Aquella medalla, a ver, aquella medalla dorada me la dio Eladio Vázquez, en el gobierno creo que de Isabelita. Claro. Qué bárbaro. Mira qué historia acá, ¿eh? Y ahora las tengo que limpiar, las cosas. Tengo que limpiarlas todas. La vitrina está cerrada, pero se llena de tierra. Claro. Ahí tengo una foto con Fangio. Ah, la mierda. Dos velocistas. Qué hermosura, qué hermosura. Qué lindo, bueno. Mira con los... Con los hermanos Curuché. Con los Curuché. Qué bárbaro. Tengo el equipo de San Lorenzo, que soy de San Lorenzo. Ah, soy de San Lorenzo, bien. Bueno, así que con Cantarela, después habrás viajado, me imagino que viajaste por varios lugares. Sí, sí, no, nos hemos visto, sí. Sí, y sí. Se han visto así ya. Sí, no, sí. Qué lindo. ¿El vive todavía? Sí. Ah, también. Sí, y patina. No. Los de la época mía salen en grupo y patinan. Salen a andar. No, ellos no pueden. Si me caigo, claro. Me rompo como un vidrio. Claro. 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 ¿Y filmaciones así tuyas de carreras? No tengo ni una. No puedo conseguir filmación. Yo tampoco busqué mucho y digo, qué raro, ni una. No tengo ni una filmación y tiene que haber alguna. Y nadie, puede ser que no sé si en algún diario, en algún lado. No, la verdad no. No conseguí ningún. ¿Y no le has preguntado en Italia, ponele? ¿Te acordás de Pivot? Sí. Bueno, la hija de Pivot tenía alguna filmación. No, ¿y? Y qué sé yo, no. ¿Las habrá tirado? No creo. Gané 54 títulos marplatense, 23 títulos argentinos, 13 sudamericanos, 9 rioplatenses, 2 mundiales, 2 segundos y 2 terceros. Bueno, a la miércoles. Y todo esto no se hizo, como dijimos, no se hace de un momento para el otro. No, laburo, sacrificio. Acá hay mucha frustración y muchas satisfacciones también, ¿no? Pero también muchos dolores físicos para llegar a lograr todo esto. Así que... Y casi no te casás. Casi no, y sí, el día que me iba a casar, corrí, se adelantaron las carreras. De ahí salí a mi casa, a la peluquería y a cambiarme y a la iglesia. No, te contaba de que cuando yo estuve de profesor en el piso de los deportes, que alquilaban patines en la temporada, un día me dicen, che, Raúl, dice, te quiere ver Martín Karadagian. Le digo, ¿Martín Karadagian? ¿Para qué? Bueno, no sé, dice, va a haber una entrevista ahí mismo en la pista de hielo, donde era la pista de hielo, que ya no la usaban como hielo. Me dicen, y está ahí él y quiere verte. Y me dice, bueno, nos presentamos, bueno, ¿qué tal Martín? ¿Cómo le va? Le digo, me parece mentira poder saludarlo a usted. Me dice, mirá, dice, ¿sabés? Te quiero hablar con vos porque me dijeron que vos sos uno de los mejores del patín. Queremos hacer rollerball. Y ustedes, que tienen un grupo de patinadores muy bueno acá en Mar del Plata, me gustaría poder hacerlo con ustedes. Nosotros preparamos todo, ustedes son los que tienen que poner el cuerpo y dice, van a ganar bien. Y yo le digo, pero Martín, le digo, nosotros no, es imposible, nosotros somos corredores, ¿cómo vamos a hacer rollerball? Digo, tenemos que correr, es imposible, teníamos torneos de verano, teníamos torneos de todo tipo. Y decía, no, pero no puede ser que rechacen esto. Y bueno, y al final no se hizo. Pero la que te perdiste, pero, ¿no? Sí, pero estaría más roto de lo que estoy. Gente que vivirá mucho después que yo en un lugar secreto de Mar del Plata, en un lugar secreto de Mar del Plata.
Mar del Plata.